Vamos a hacer una deliciosa sopa de garbanzos. Aquí tengo los garbanzos, amigos, vean nada más cómo están. Estos garbanzos no se han remojado y lo que voy a hacer es que los voy a llevar a remojar aproximadamente mínimo 2 horas para que se hidrate un poco, su cocción sea mucho más rápido y quedan muy deliciosos, una cocción parejita. Aquí tengo los garbanzos ya con 2 horas de remojo, ya se remojaron, pero la verdad conviene mejor dejarlos toda la noche para que se hidraten un poco más. En mi caso no tengo mucho tiempo, así que 2 horas de remojo y los vamos a, le vamos a tirar esta agua porque las vamos a poner a cocer. Y tengo cilantro, un trozo de cebolla, una hoja de laurel grande o 2 medianitas y sal la necesaria. Ahorita nada más para irnos a darle su cocción tal como lo necesitamos. Vamos a agregar los garbanzos ya en el agua que está a punto de ebullición para llevarlos a que estén suavecitos. Una hoja de, el trozo de cebolla, la hoja de laurel y las hojitas de cilantro. La sal se la vamos a poner cuando ya estén suaves para que impregne o penetre más la sal. La voy a cubrir a fuego mediano-bajo hasta que estén bien suaves. Y para hacer un delicioso caldillo para estos riquísimos garbanzos, necesitamos 4 jitomates o tomates rojos, 3 chiles de estos chiles picositos, una hojita de laurel, comino, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta y sal al gusto. También comino, puedes ponerle media cucharadita si no te encanta, pero la verdad le da un buen sabor. Trozo de cebolla, 2 dientes de ajo y más cilantro. Con esos ingredientes vamos a hacer el caldillo riquísimo para estos garbanzos. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar picando toda la verdura. Menos los chiles, si tú lo quieres picoso, lo puedes poner picado. Pero en mi caso, solamente le hago 2 orificios y los pongo así para que no piquen tanto. Y después de 1 hora y media, apenas están suaves ya los garbanzos. Y lo que voy a hacer en este momento es que le voy a agregar la sal. Lo dejo otros 5 minutos y vamos a empezar con el sofrito o para preparar nuestra salsa. Recomendable es dejarlo remojar toda la noche para que su cocción sea mucho más rápida. Y aquí tenemos ya todo muy picadito. Nos vamos a ir al sartén a empezar a hacer la salsa o el juguito que lleva, el caldo que llevan estos garbanzos. Aquí tengo el sartén y se me olvidó comentarles que necesitábamos 1 cucharada de aceite. Solo 1 cucharadita del aceite que tú utilices. Tengo aquí el ajo y la cebolla y le vamos a ir agregando aquí aproximadamente 1 minuto. Vamos a agregar los chilitos así enteros. Si tú los quieres agregar pues ya picaditos, se va a hacer muy picosa tu sopa, pero ya es cada quien su gusto. Yo de este modo, y el que quiera chilito, pues ahí va a agarrar uno cuando estén ya que se llevan a su cocción en los garbanzos. Vamos a agregar eso y ahora vamos a ponerle el jitomate o el tomate ya picadito. Vamos a ponerle 1 hojita de laurel, se le va a dar mucho sabor, lo que es la pimienta y el comino. Mezclamos perfectamente, bajamos el fuego y esperamos a que se haga un sofrito y vaya formándose la salsa. Unos 3-4 minutitos y se las muestro. Y ya tenemos aquí bien sofrito ya todo esto delicioso y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el caldo o el jugo donde se cocieron los garbanzos. Vamos a agregarle aquí todo el caldito. Bueno, y depende del caldo, la cantidad que va a ser es cuánta sopa tú vayas a querer y cuántos garbanzos se van a cocinar o la cantidad que tú necesites. Así que vamos a dejar que esto llegue a su hervor. Y aquí tenemos ya el caldillo bien sazonadito, delicioso. Los chilitos ya están cociditos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar ya el garbanzo en este momento. Vamos a agregar el garbanzo. A mí me gusta dejarlo así entero. Si a ti te gusta un poquito martajado, quebradito, pues lo puedes poner en la licuadora, darle unas 2 moliditas. Y si no, pues lo puedes hacer, dejar así perfectamente y es una sopa deliciosa. Lo voy a dejar aquí aproximadamente unos 7 minutos a fuego bien bajito y ya se los muestro. Ya casi terminamos. Y aquí está deliciosa ya la sopita. Vean nada más, quedó sensacional. Lo que vamos a hacer es agregarle el cilantro que ya tenemos picadito. Y en este momento le vamos a apagar. La voy a servir y se las voy a mostrar. Vean nada más que deliciosa quedó esta riquísima sopa de garbanzos que te va a súper encantar. Y con esta vista tan deliciosa, se despide ustedes de la cocina y su red. Gracias por estar aquí. Denle like, compartan, hagan lo que quieran. Pero hagan esta sopita que les va a fascinar. Bye. ¿Ya se suscribieron? Dale, dale.